Hola, soy Raz Dogmac, cantante de Algarrobo, banda desde La Raíz y Dúo Fem, y hoy quiero invitarles a una nueva lectura. Escogí un libro que me encanta y que llegó en un momento muy importante de mi vida, lo cual generó que se transformara en uno de mis libros favoritos. Este se llama La conspiración de los alquimistas, de Anya Tchaikovsky, y cuenta la historia de una chica llamada Ana, que viaja a la tierra de sus ancestros para conectar con sus raíces y así dar respuesta a tantas preguntas que ella tenía. Esto la sumerge en recorridos misteriosos que se relatan desde un realismo mágico, más que al mismo tiempo nos invita, ¿no es cierto?, a observar la propia magia, ¿no es cierto?, que existe en nuestro día a día, que obviamente depende de con qué ojos miremos las cosas que nos suceden. A su vez, es una invitación a conectarnos con nuestra espiritualidad, con nuestros deseos, con nuestros miedos, con ese ser más profundo que muchas veces no escuchamos o no prestamos atención. Y también a la posibilidad de ver y entender que las coincidencias no existen, sino que son una serie de sincronías que depende de nosotras y de nosotros lo atentos y atentas que estemos a percibir y dejar entrar información que muchas veces puede llegar a transformar nuestras vidas. Es un libro muy entretenido y apto para que lo lean jóvenes, adultos, adultos mayores, por lo que se los recomiendo, disfrútenlo y si quieren y les gusta, léanlo por segunda vez, ya que aparecerán símbolos e información que están ocultos a una primera lectura. Lo cual también nos muestra cómo la vida está llena de señales que muchas veces pasamos por alto, más cuando estamos preparadas, logramos abrirnos a esas experiencias. Y eso también considero que lo hace aún más interesante. Anímense a leer, a viajar a través de las palabras, a abrir la imaginación y a también la posibilidad de creer en otras realidades. Eso, nos vemos. Gracias.